Bien, bien, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. ¿A quién tenemos en el día de hoy? Le dicen el matador silente, probablemente uno de los tipos más inteligentes del baloncesto dominicano y lo más importante que es de San Cristóbal. Marega presente en esta ocasión al vikingo. Rigoberto Mendoza. No, no, a mí no me gustó. A mí no me gustó. Marega presenta en esta ocasión a Rigoberto Mendoza. Clavo de Manolo. Hermano, ¿qué es lo que es? Todo bien, mi hermano, buenas noches. Buenas noches. Eh, primero, gracias por dedicarme un par de minutos de tu tiempo en tu agenda muy ajetreada. Yo siempre me gusta decir públicamente lo que hace el invitado. Este señor acaba de bajar a las nueve y 15 de la noche desde La Vega, simplemente para honrar un compromiso que teníamos desde hace cuántos meses, unos cuantos meses ya. Un mm, compromiso. Un poquito no? más para atrás de la LNB. Sí, que tú me dijiste, no, espérame, llega en noviembre y, y te lo agradezco primero públicamente eso, que honraste tu palabra. No hay de qué. Eh, ¿Qué es lo que, es, papá? Todo bien, mi hermano. Te veo como más bonito, como, como que, como que la vida como que te sonríe. No, yo estoy bien más viejo, eh. Estoy envejeciendo. ¿Cuánto ya? tiene ya? ¿40? ¿En los 30. ¿30? ¿Cuándo lo cumpliste? En julio. ¿Y qué, qué se siente llegar a 30? Porque cuando uno es carajito, uno siempre hay que. Bueno, yo tengo 24. Uno sabe que uno, que uno está más viejo, pero también uno entiende que uno va madurando. Porque, por ejemplo, yo ahora en los 30, yo me siento que estoy ¿Cómo? llegando al pie de mi carrera. ¿Cómo así? Sí, ahora que yo me siento mejor. Explícame eso. Claro, porque como que ya tú pasaste el tiempo de novato, ya, ya yo siento que ya yo pasé el tiempo de, que, de, de aprender todo lo que yo iba a aprender. Ahora, ahora toca poner en marcha todo eso. Tú vienes siendo como un joven veterano ahora. Sí, yo me veo así hace mucho, por la madurez que yo siempre tenía. ¿Y de dónde viene esa madurez? Porque la madurez generalmente... La da el tiempo y la experiencia. Nadie nace sabiendo. ¿Cómo? Porque tú, desde muy muchacho, te has visto como muchachito como muy centrado siempre. Bueno, pues yo digo que en mi casa, eh, la formación del hogar, también viendo otros ejemplos. ¿Tú me entiendes? Cuál? Porque, por ejemplo, tú tienes, tú tienes ejemplos que andan por ahí que hoy en día tú no quisieras estar como ellos. Y eso yo lo vengo viendo desde hace mucho: desde el barrio, sí. en el baloncesto, en cualquier disciplina. Entonces de ahí tú vas adquiriendo conocimiento y lo vas aplicando a la vida tuya. Sí, porque no necesariamente los errores tienen que pasarte a ti. Exactamente. Si sí. tú eres inteligente, tú, tú puedes aprender. Como los dice T.Y.S., -E, aprendo viendo a otro, no tengo que vivirlo. Hablando de T.Y.S., -E, tú sabes que yo soy fanático de T.Y.S., -E? <laughs> tú Ajá. también. ¿Cuál es tu canción favorita de él? Pues la mayoría, Para, yo me o sea, algo, gustan todas. Yo le digo a él que él, eres él como un audiobook, como, como, como un libro. Eh, o sea, cuando yo me siento... Como ofuscado por lo que sea, fuera de coro, yo pongo a ti, Boyes. ¿Cuál es tu canción favorita de él? O de, una línea que te haya marcado. Bueno, a mí me gustan todas, pero especialmente antes de cualquier de cada partido, yo escucho la que se llama Jordan. Antes de ganar, fracasó hasta Michael Jordan. Exactamente. Lloro. ¿Cómo que dice? Eh, rico de gratitud, pobre de pobre preocupación. De ese tipo una bestia. Sí, no, no es no, duro, duro. A mí me gusta mucho que eh, la última que él tiró, Trono, no es remix. Trono. La que es solo. Que para mí esa canción no había que hacerle nada, pero se montó el alcalde. Sí, hay que hacerle su coro. Que hacerle. Eh, hay una línea que él dice, hay vueltas que no se dan hasta que tú te la merezcas. Uh -huh. para, yo hice un video, mira, yo nunca había hecho eso. Hice una, una historia hablando de eso en mi Instagram. Yo quiero saber qué tú piensas sobre esa línea. Hay vueltas que no se dan hasta que tú te la merezcas. Es que así, hay mucha gente que dice... No, porque algo le salió mal y dicen, no, no tuve suerte. Y la verdad es que yo pienso que, que no es suerte. Es que si tú no estás preparado cuando llega la oportunidad, no, te, no se te va a dar la cosa. ¿Tú no crees en la suerte? No, yo no creo en eso. Yo creo que tú tienes que estar preparado para cuando la oportunidad llegue, tú logres el objetivo. Si no lo lograste, es que tú no estabas preparado. Sí. Pero hay gente que trabaja más que otro y no obtiene lo que obtiene otro. Pero tienen que esperar su momento. Entonces eso no sería suerte ahí no. No, no. Yo no diría que sería suerte. ¿Qué es lo más sacrificado que tú has hecho como persona a nivel de baloncesto? Actualmente, pues, yo, como te digo, ando de país en país y a veces se me, me pasa mes y no veo a los hijos míos. Creo que sacrificio muy grande sí 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 háblame de, de tu rol de padre eh, yo tengo una niña la cargo aquí mira, en el celular siempre lo desbloqueo 30 veces 30 veces la veo y ese para mí es mi debilidad lo más grande que yo tengo pero tú como baloncetista que tiene que viajar tanto ¿cómo es esa relación con, con tus hijos cuántos hijos tú tienes o sea ¿cómo como tú eres un padre presente a pesar de que tiene que estar viajando siempre yo soy padre de dos medios. Eh, a mí lo que. La comunicación con ellos por videollamada, diario, cinco, diez veces, la veces que pueda en el día, es lo que ha mantenido esa esa, esa conexión entre ellos y yo. no me entiendes? Porque a veces se hace difícil. Tú sabes que a veces tú andas viajando. Anda con, yo ando a veces con el temor de que si lo voy a llamar, a veces no me hacen caso, pero a veces sí. La mayor parte del tiempo siempre me, me ponen atención y hablan conmigo lo más que puedan. Tú sabes que uno de los niños tiene autismo. Ah, y, no sabía. Y tiene una condición, entonces a mí a veces se me hace un poquito más difícil porque a veces se me mete en una cosa que yo quiero arrancar de donde estoy y quiero estar con los hijos míos. Ajá. Por ejemplo, ahora yo iba a ir a visitarlo eh, cuando me llegara el pasaporte, pero... Ya creo que no se va a poder porque ya eh, el Capitán me dejó saber que, que necesitaban que me integrara lo más pronto posible y ya eso a mí me tiene. Con la cabeza en otro lado. Imagínate, ahora voy a tener que esperar diciembre o, o tal vez febrero para poder verlo. Pero, nada, no, seguimos batallando con eso porque al final esto fue lo que elegimos, este el trabajo de uno y uno tiene que hacer sacrificio grande. ¿Y qué tanta fortaleza mental hay que tener? Porque ahora que tú hablas del tema del, del autismo, ¿tú eres padre primerizo? O sea, son tus primeros dos, dos sí. niños. Tú como padre, me imagino que tú vislumbraste o visualizaste o proyectaste ¿no? con sí. mi niño. uno te sal... ¿Fue, ¿Fue uno o los dos? Uno, uno solo. ¿Cómo se llama el que te salió con esa condición? Jacob. ¿Y el otro se llama? Jaden. ¿cuál, ¿Cuál de los dos? ¿El, el que broma más? Jaden. que ah, ese. Es una tormenta. Tú visualizaste contra cuando estos niños nazcan. Me imagino que fue una noticia impactante, tú conocías ese término, tú tenías algún tipo de información, cómo tú recibiste esa noticia, háblame de eso. No, yo recibí esa noticia, estábamos en el preolímpico en Serbia. O sea, tú estabas jugando con la selección sí. y tu esposa y, estaba de par. Y me lo tuvieron ocultando todo ese tiempo, porque eh, no sé, o sea, querían que yo estuviera concentrado o algo así, pero nunca me dijeron nada, o sea, ya hasta cuando acabó el evento fue que me dieron la noticia y, y eso fue ya, ya después de yo saber la noticia fue que yo entendí muchas cosas muchas acciones que hacía el niño que ya después yo dije con razón hacía esto con pero como tú lo te, te dijiste o sea, a los cuantos meses como fue es que ya él o sea él, él empezaba él empezó temprano a decir papá a decir mamá a decir adiós y ese tipo de cosas él la fue dejando de hacer un poquito más para adelante, pero, ya en la pandemia. De una, pero de una forma repentina. Sí, en la pandemia. Entonces, él hacía cosas. Por ejemplo, él se sesionaba con su sombra. Él caminaba mirando para arriba o daba vueltas. Jugaba con los... Con, con los, los colores. Al revés, con los juguetes. Lo, 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 lo usaba al revés. Lo, los carros y ese tipo de cosas. La, le daba vuelta a la rueda. Y como que nada de eso todavía no despertaba nada. Como que tú Ni decías... Una alerta yo digo sería algo normal de los niños no sé pero llama para adelante si sí. su pediatra se dio cuenta que que tiene una especialidad en ese tema y él se pudo dar cuenta y él le cambió la alimentación hizo muchas cosas y y de una vez empezamos con la terapia temprana ya desde que tiene un año y vimos mejoría entonces ya ahora mismo vive en Estados Unidos y coge su terapia y todo y ya es totalmente un niño diferente con su condición pero pero muy, muy, muy diferente a... Como para, bien. Uf, ¿Para bien? Para sí. bien, Pero una pregunta. ¿Usted vivía en dónde? ¿En San Cristóbal o en La Vega? Cuando? En La Vega. O sea, cuando estaba en Serbia, tu esposa y tus hijos estaban en estaba La Vega. Estaban en La Vega todavía. ¿Y cómo se toma esa decisión? Porque me acaba de decir que están en Estados Unidos. Sí, porque ellos, ellos nacieron en Estados Unidos. Ellos okay. son americanos. Entonces, dijimos, bueno, allá van a tener su, su educación gratis, van a tener toda su terapia y toda su cosa. Hay que arrancar. Sí. O sea, entonces, arrancamos. Y ya va para dos años ya que tiene está cogiendo su terapia y todas sus cosas tempranas y estaba en el nivel, en el nivel más severo y bajó, bajó al 2 con proyección de seguir en el 1. Yo ahora mismo ya cuando vuelvan a hacer el diagnóstico ya vamos a ver cómo va, pero el cambio lo hemos visto. ¿Es la primera vez que, que tú dices eso? Yo, el, yo sí. Sobre el autismo. Sí, yo primera vez que hablo de eso. Por, te lo pregunto porque... Así que si hay algo que lo dije mal, no sé. No, no. Que me disculpe. No, porque es tu experiencia. Te lo pregunto porque tú subo mucha historia de ellos y honestamente no se nota. No, no sé. Que nota. jode muchísimo. Como todos los niños que brincan, que esto. A veces subo fotos más de Jaden que de Jaco porque a veces Jaco no se deja ni tirar fotos. O sea, no. No le gusta mucho. A veces Jaden, tú le dices a Jaden, párate ahí por una foto y él se para, se ríe, pero a Jaco a veces depende mucho del estado de ánimo del... ¿Y cómo tú lo distingues a ellos? ¿Por qué son iguales? ¿tú? No, no son iguales, yo los distingo muy bien. Sí. Pero porque una marquita. Una hay marquita. uno que se parece más a mí y el otro se parece a su mamá. Y hay uno que es un poquito más grande. Ah, así. por eso, por ahí. Pero no, la cara también son diferentes. Ven acá. Yo veo que los fanáticos, todo el que ha sido fanático en algún momento es como gatillo alegre. SM, que esto, que lo otro. Y mira cómo tú acabas de decir algo, que mientras tú estabas en un preolímpico. Tu esposa estaba de parto, tus hijos nacen y tú no tuviste el chance de verlo hasta terminar allá representando al país. Yo creo que eso vale más que meter 15, 20 o 25 puntos. No, los hijos míos cuando nacieron yo estaba en el parto, en New Jersey. Ya cuando el preolímpico fue. Fue después de la pandemia. Ok. Ellos estaban. Ellos estaban aquí. Estaban en La Vega. Pero. Eh, yo pienso que sí. Que eso vale más que... Que cualquier mejor juego que yo haya tenido en toda mi carrera. ¿Y qué juego... Fue el que... O sea, como que tú digas... Este juego... Yo se lo dediqué a... Mí, obviamente todos. Porque uno vive para los hijos ya. Después que uno entiende un poco uno es padre. Pero... Un juego que te haya marcado. No sé, que te fuiste al hotel pensando... En tus dos niños. ¿Y por qué? Un juego en específico. ¿Y por qué? Yo... Creo que el juego 7 que jugué en la final de zona ahora en México se lo dediqué a ellos. ¿Por qué? Porque eh, ellos, cada vez que había partido, su mamá le ponía el juego a la televisión y ellos siempre me identificaban y aplaudían y gritaban papá, 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 de que me veían. Entonces, eso, eso a mí me, me da una motivación extra. Aparte de que si yo ganaba ese juego si yo avanzaba claro. son dos semanas más de, de cobro que eso <laughs> que eso es eso es para los eso lo, es para los Pampers y la leche de único, ellos claro, lo, yo, obviamente ellos tienen que ser la motivación mía en cada juego que yo vaya a jugar yo quiero ir serio pero él no me deja <risa> <risa> entonces la motivación económica hay. y no es que tú sabes que no la motivación ellos ya lo económico eso es secundario ya eso lo dije por el joder pero realmente un paréntesis. también influye esto es un paréntesis. O sea, yo cogí mucha cuerda en estos días. Y a veces uno como que priva de que en abogado de estos muchachos, pero cogí mucha cuerda. A ti se te ocurrió la brillante idea de jugar en San Cristóbal, de darle un jueguito a tu club, a tu gente. Ah, pero que aquí somos malos, algunos, malos. Había gente que estaba criticando, que nada más metiste 15, que si eso fue que tú viniste. ¿Y cómo tú lidias con eso? Porque qué necesidad tienes tú de estar jugando ahí? no tengo ninguna necesidad realmente, no podía, qué diferente, porque tengo un contrato firmado y, y ya hoy temprano me jalaron los moños. Por, ¿Por jugar? Por jugar, pero este es mi pueblo, tú me entiendes, y yo lo hice en la Copa de Campeones, se supone que, que a lo mejor no, no iba a tener interés de hacerlo ahora, pero también era los buitres que me dieron la oportunidad cuando yo lo necesitaba, tú me entiendes. Yo quería jugar miércoles, el día inaugural, pero yo me enfermé de un virus que anda y estuvo malísimo. Y duré todos esos días sin hacer nada. Entonces todavía, ayer, todavía yo no me sentía bien, yo me sentía débil, sin fuerza. Pero al final decidí ponerme la camiseta porque dije, si no me la pongo hoy, pues ya no sé qué año va a ser. Y me la puse. Al final, eh, yo reconozco que tuve un mal juego, porque tampoco soy, voy a querer, a querer vender otra cosa, pero también sé lo que yo puedo dar, tú me entiendes? Y yo no estaba jugando ni a un 25%. Pero al final son fanáticos, el nombre lo dice. O sea, yo no puedo yo no puedo llevarme de lo, que, de lo que ellos digan, yo no voy a hacer lo que ellos quieren que yo haga. O sea, es una cosa de ellos. Yo sé para lo que yo doy, lo que puedo hacer dentro de una cancha ahora. Ahí yo no me estoy ganando un peso. Y a mí me ofrecieron, yo dije, "No, mejor hacer lo que están ahí, pero yo lo, lo hice por amor, tú me entiendes, pero ya... ¿Y tú crees que te lo agradecería en algún momento? Yo sé que los buitres sí, yo sé que Saulo me lo agradece. Me lo, agradece. lo demás, a mí no me importa. La, los fanáticos realmente no... Hay muchos que sí son de corazón y tú sabes quiénes son y hay otros que no, que es solamente... El momento. El momento, el fanatismo, porque son de otro equipo, obviamente. Y yo creo que tú sabes que se vio bonito, que la transmisión del, del TBS... Independientemente que Manito metió 30 puntos, el que entrevistaron fue a ti. No sé si tú leíste ese mensaje. Sí, yo me percaté de esa situación. Y ahora que tú acabas de hablar de Manito, eh, Manito es uno de, de mis jugadores favoritos de los del país, realmente. Yo sé que Manito va a llegar lejos. Y tiene un hermano que viene subiendo, Purísimo que se lo dije grande. a él mismo, Purísimo le dije, grande. ese mejor que tú. Yo no sé si es mejor, pero es mejor pasador que la gran mayoría en República Dominicana, entre la Randy Oti. O sea, en el sentido de que en un par de años hay que hablar con él. Sí. Él estaba allá mucho el les, otro día Él es un jugador súper inteligente. Yo me fío mucho en ese tipo de jugadores cuando son inteligentes y llevan el juego bien. Sí. Y él es uno de esos. Sí, tiene más calma. Y Manito siempre anda en un 115. Nadie lo para, Manito. No, no, nadie lo para. Y no el se, no no se cansa. Y un buen tipo, Manito. No, un sí, buen sí, muchacho sí, tipo un muy alma decente. De Cualquiera lo ve fogoneando por un tipo muy decente. Volviendo al tema personal, porque yo lo que quiero tratar fuera de cor, ya todo el mundo sabe lo que tú has hecho a nivel deportivo, pero a mí me interesa el tema personal, me dejaste pensando con lo de autismo. Tu esposa, tu círculo, tu mamá, o sea, cómo, o sea, esa noticia, cómo cayó y cómo te ayudaron a sobrellevar, porque me imagino que eso no fue fácil. Donde tú eres, perdón, donde tú tienes un trabajo, donde tú, la concentración es parte de tu herramienta de trabajo. No, no es tan fácil. Pero yo en ese momento, pues, no me, me sentía mal, pero eh, tú sabes, yo hablaba con Dios y yo le decía, bueno, si tú así lo quisiste, pues así lo vamos a recibir. Y no lloraste de impotencia. Sí, yo lloré mucho, pero al final yo cada día me levantaba, me levantaba con más fuerza y yo. Decía, bueno, lo que hay, si, si por mi trabajo no puedo verlo mucho, uh -huh. ahora más con su condición, yo no voy a parar de trabajar, porque imagínate. Ese fue como eh, el mensaje que yo me di, tú, tú sabes, como que ahora tengo que trabajar el doble, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar más para adelante, entonces tiene una condición, eso hay que entenderlo. Ni que se trate y se vive con eso. No, claro. Yo tampoco y eh, que, que algo funesto, lo que yo entiendo de una forma ignorante. Uh -huh. Yo tengo un familiar que, que es autista, sobrinito, un primito sobrinito que tiene como 12 años, inteligentísimo. Sí, y al final, sí. lo bueno que ustedes se dieron cuenta a tiempo y afrontaron. Porque no es, es el detalle de, 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 o sea, de cubrirlo a tiempo y venir y que venga la intervención temprana de terapia. Pero este lo cosas. que tú dijiste, estaba en un, en un nivel severo y ahora está tipo eh, grado 2. Eh, con, proyección con proyección a malo, En el momento que fue el diagnóstico, pero ya hace un tiempo, hay que esperar el otro. Cuando viene a ver, ya está en el uno hace rato. Sí, corre, ojalá y que así Porque sea. yo he visto muchos casos, he visto mucho en las redes, sí. casos así que, que hay niños que tienen la condición y a veces los padres ni lo saben. Sí. Y mucha gente en la calle, lo, ah, que ese muchacho está loco, que esto que lo otro, pero la gente no sabe, la ignorancia, como tú dijiste. No, y, y le dicen, fulano no es normal. Quítense eso de la boca, una condición diferente. La normalidad es relativa también. Pero es que a veces no saben ni que tienen una condición. Sí, pero hay mucho, hay muchas cosas por no educarse. Sí, ya, pero ¿no? cuando tú ves que a veces los padres no saben que un niño tiene autismo, bueno. ya con cuatro, cinco Pero seis años. ¿cuáles son las señales generales? Bueno, yo diría que los lo mismo paso que, que tenía el mío, que se sesionan con su sombra, van caminando en la pared mirando su, su propia sombra, Hace mucho se orgullo, quedan fijamente ¿no? viendo el abanico dando vueltas o la luz. Ese tipo de cosas, mirando para arriba, así hacen un movimiento que no son normales, tú me entiendes, sí. entonces por ahí ya tú te, como empezar a darte cuenta que hay algo extraño. ¿Y tu esposa cómo afrontó todo eso? Porque sabes que las mujeres son un poquito más sensibles que uno, son más fuertes, pero al final son más sensibles que uno, tú fuera jugando, ¿cómo? A nivel personal, a nivel de pareja, ¿cómo te amó? No, a ella, a ella le pegó más fuerte, uh -huh. obviamente, porque ella era la que pasaba más tiempo con el niño, con los niños y todo eso, la que siempre ha pasado más tiempo con ellos y que siempre lo ha estado cuidando. Pero... Eh, Muchas... Sí, eso yo te puedo decir que lloró mucho. Que fue... Fue difícil para ella, pero... Ya cuando ella empezó a ver los cambios y todo ese tipo de cosas, ya... Ha sido diferente, incluso ella habla con, con mucha, Muchos padres que tienen, que tienen la misma situación que tiene ese caso y lo motiva y ayuda. ¿Y quién le daba fuerza? a ¿Quién? ¿Tú a ella, ella a ti o los dos? Bueno, yo, yo... Yo diría que era como todo el mundo. Entre la familia de ella, de sí, sí. Porque la verdad fue difícil para todos la noticia. Sí. Tú sabes que yo me comuniqué con tu esposa y ella tiene una palabra para ti. Yo no sé si yo estoy violando algún código, pero yo creo que es importante que tú veas... Y que el público vea una parte que yo sé que tú muestras muy poco y que yo sé que en ninguna entrevista tú lo has mostrado que es la parte personal porque de la única forma que tú elevas el respeto por un atleta cuando tú conoces su historia está bien te la puedo mostrar sí no no te rías porque yo tengo que preguntar pásemela señor jugador de baloncesto que Se quedó siendo duro. Se quedó siendo duro. Espérate, pero tú, tú me lo pusiste. Espérate, aguanta. Aguanta, espérate. Está para atrás esto. Espérate. ¿Qué decir de Rigo? Bueno, yo le digo Chavito. Ay, eh, chavito. Que es una persona eh, muy disciplinada, que es una persona muy fuerte, pero con un gran corazón, muy noble y a lo largo de este tiempo que hemos compartido nuestras vidas, yo he logrado fortalecerme mucho como persona porque he aprendido de él a que hay que seguir hacia adelante, superar los obstáculos, a ser fuerte, a emprender y emprender con disciplina y constancia. Eso es, yo creo el gran legado también que él le va a dejar a mis hijos, incluyendo a Ian Franco, porque todas las personas que estamos cerca de él podemos eh, percibir esa gran interés que él tiene como, como ser humano. Yo estoy sumamente feliz de que Dios lo haya puesto en mi vida, de que lo haya elegido para, para ser mi esposo, el padre de mis hijos. Mis hijos cuando tengan conciencia de quién fue su padre, se sentirán muy orgullosos de todo lo que él ha logrado. Y lo que ha logrado... Eh, Pasando por un sinnúmero de procesos que a cualquier otra persona lo hubiesen destruido, más él con su fortaleza y su disciplina ha logrado pues, ir batallando con todo esto y a la vez ir alcanzando sus sueños y sus metas a nivel profesional. Jaden y Jacob lo aman. Han creado un vínculo demasiado especial aún en la distancia. El autismo como condición no ha podido separar a Jacob de su papá. Y para mí yo creo que esto es un milagro de Dios y vivo siempre agradecida de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Quiero decirte hoy, eh, yo creo que tú lo sabes, pero quiero repetírtelo una vez más, yo te amo y te voy a amar siempre y voy a estar muy agradecida a Dios porque te haya puesto en mi vida. No, no me respondas, mí. <laughs> responde a la señora esposa me llama tu esposa Barmelis. Eh, responde a la señora esposa una palabra muy bonita rigoberto cómo que ella te dice chavito chavito una palabra muy bonita pues qué te digo creo que alberto la palabra sobraría pero la verdad es que he podido como encontrar ese balance, tú saben, en, en lo que es mi carrera, la familia, los niños, el hogar, como que, o sea, yo nunca me he sentido solo, ¿tú me entiendes? Siempre, siempre sé que, que aunque yo esté trabajando, algo así, haciendo lo que sea por ahí, creo que tengo esa, esa tranquilidad de que, de que mis hijos también, de que o sea, lo están cuidando bien, de que todo eso no va a ser un problema porque ella se encarga de eso y, y lo hace muy bien. ¿entiendes? Su rol de madre ha sido, ha sido fenomenal y ha sido mejor de lo que yo podría imaginarme. Entonces, quiero agradecerle por eso, porque me ha dado esa tranquilidad por esa parte. Porque a veces uno está jugando y a veces uno, como te digo, quiero a veces ir a ver mis hijos y todo eso, pero... No puedo, entonces me quedo tranquilo porque sé que están bien cuidados y que no le va a faltar nada. En cambio, si tuviera alguna inseguridad, eh, fuera diferente y hasta me pudiera afectar en, sí. en, 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 en lo que hago, ¿tú me entiendes? Pero gracias a Dios y a ella que no, eso nunca ha pasado y me siento bien por ese lado y quiero agradecérselo de verdad. ¿Y tu mamá? ¿Tú siempre vas para ir para abajo con tu mamá? Mi mamá. ¿A ella le gusta el basquebol a... o va a apoyarte a ti, ¿Cómo no. La a mi mamá le gusta el basquebol. ¿Y lo entiende? Sí. Sí, porque es que. Nosotros a nosotros nos lleva a mí me llevan al poli desde que tengo 6 y 7 años. Ah, pues yo te voy a hacer una pregunta. Iba con controlito. mi mamá, iba con mi papá, mejor con mi no hermana. Por... Entonces, mi mamá sí, mi mamá, mi mamá entiende el baloncesto. ¿Y de quién es tu mamá? <coughs> el eh, eh, Ahora mismo yo, yo No, que, pero de lo los rico, buitres, de lo, está eso, bien, pero antes mi mamá siempre ha sido como neutra. En mi casa había como mi papá era de madre vieja, eh, mi hermano y mi hermana de los buitres. Yo eras. era de Pérez en ese entonces. Wow, fanático de Pérez en ese entonces. Y mi madre. Yo eh, era Leo. Y mi mamá era, era neutro, mi mamá no era de ninguno. ¿Sabes que Guante me dijo que tú eres de la finca de él? <laughs> bueno, no, no he podido ver la entrevista todavía. <laughs> pero él me lo dijo, créeme. No, pero imagínate, yo, ellos, ellos muchos dicen <laughs> que, que yo... Eh, por, por donde, de donde soy donde vivo, pertenezco a ellos. Sí. Yo pienso lo mismo, ¿tú me entiendes? Yo jugué categoría sub subente con Ciro Pérez un año. Que este fue buenísimo buenísima, ¿verdad? Vale. Sí, y luego, fui, y luego fui al superior el año siguiente con ellos y empecé la reserva, pero después terminé en el equipo, pero obviamente era el primer año, no jugaba mucho ni nada. Entonces al año siguiente yo estaba en Ciro Pérez. Tú sabes, y llega miguel ese año llega miguel Ciro Pérez. Ay, ay, ay. Yo dije, bueno, ahora la oportunidad mía se está poniendo más chiquita. y a la derecha. Y hablé, y dije, no, me voy, pero me voy para los buitres porque me voy en busca de oportunidad. Entonces ahí fue que me fui a los buitres, ahí fue que allá me recibieron, me dieron oportunidad, jugué muchísimo, y de ahí para adelante, pues. Empecé ya a tener otro papel en, en el superior, que luego de eso fueron como dos o tres torneos más que pude jugar y ya después uh -huh. empecé a salir y ya no he tenido el tiempo de volver a jugar. ¿Tú le debes entonces parte de eso a tu mamá, que te llevaba chiquito, o, o a tu mamá o a tu papá? Los dos? A mi papá, a los dos. Los dos. Pero mi, papá, siempre... a mi papá era que, que iba mal poli. Pero pero a veces... iban en, en pareja ellos? Eh, mi mamá no iba siempre, pero iba. O sea, íbamos sí. Yo iba a mi papá, iba un tío mío y así. O ¿Sabes que tu mamá te, tiene, te quiere decir también algo? Que yo me sorprendo mucho porque siempre yo la hago contigo. Pero siempre. O sea, yo no recuerdo el último juego tuyo aquí. Que tu mamá, no, desde que tú eras un niñito. No, ¿sí? donde ella pueda ir, ella va. Sí, Yo creo que, bueno, yo creo, no, yo me la encontré con Maxwell en el Palacio de los Deportes. Sí. Viendo la, la, selección. la selección. Vamos a ponerle la, la palabra de doña Mayra, que me dé me una lasaña, doña Mayra. Usted sabe. <laughs> A su, a su niño Rigoberto. Vamos a darle. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Manuel, en días pasados eh, te manifesté que vienes haciendo un gran trabajo, sigue adelante. Eh, el Señor te va a respaldar. Eh, ¿Y qué decirte de Rigoberto Mendoza esta noche? Rigoberto, un joven que desde muy temprana edad... Eh, tenía deseos de superación, eh, implementó una rutina diaria muy temprano de la mañana, cuando yo me iba a trabajar ya él venía a hacer su rutina, eh, gracias a Dios eh, pudo lograrlo y la muestra está ahí, eh, gracias a su esfuerzo, gracias a, a su disciplina y querer superarse. Hoy en día tenemos un Rigoberto Mendoza, un jugador excelente que trata de dar todo en la cancha. Eh, él sabe que yo soy su fan número uno. Siempre le pido al Señor que lo proteja dentro y fuera de la cancha, que cuide de Él, que, que siempre Él tenga ese querer darlo todo en cancha. Eh, porque tiene seguidores y eh, que los quieren y, y quieren ver su mejor juego. Así es que le doy gracias a Dios por, por todo lo que ha hecho con él. Hoy en día nos representa internacionalmente y con nuestra selección. Y es un orgullo para mí y para todo San Cristobalense eh, contar con, con Rigo Belton. Eh, un atleta que, gracias a Dios, se ha superado bastante. Así que bendiciones para todos, buenas noches y bye. Qué bonita palabra de tu mamá. Sí, mi mamá siempre ha sido, siempre fue testigo así de, de esa rutina de la que ella habla, porque yo me levantaba primero que, que ella y que mi papá. Cuando se iban a trabajar ya eso de las 5, 5 y media, ellos estaban alitando para irse a trabajar. Pero yo a veces, me, yo desde las 4 y media me despertaba. Entonces, eh, en ese momento ellos a mí nunca me dijeron, no, no te vayas a esa hora, esto, lo otro. Yo salía por ahí, me iba a correr, iba a practicar, iba a hacer lo que sea. Y ya llegaba temprano en la mañana y me dormía el día entero. Pero ellos, ellos yo siento que ellos fueron... Eh, parte de todo porque o sea, hubieran sido diferentes y a lo mejor no me dejan salir a esa hora no, peligro. Y, y exactamente y, no, y me cohiben de ese tipo de entrenamiento que yo hacía y nunca me pusieron limitaciones siempre tuvieron ahí eh, apoyándome. apoyándome entonces yo siento que gran, gran parte de todo se lo debo a ellos por esa por esa, por ese buen gesto de ellos de dejarme siendo un muchacho prácticamente, ¿tú me entiendes? Y nada, sí, yo sé, yo sé que ella es mi fan número uno porque me lo ha demostrado aparte de ser mi madre, ¿tú me entiendes? Y también le quiero agradecer que, que yo sé que ella siempre está dando rodillas eh, para que Dios me guíe fuera y dentro de la cancha. Y eso yo, yo lo he podido sentir. Yo lo he podido sentir a través de los partidos y de muchas cosas porque a veces a veces yo voy a un juego y yo mismo me pregunto yo no sé cómo voy a jugar hoy estoy desbaratado me duele aquí me duele aquí estoy cansado y a veces yo termino el juego siendo el, el protagonista de, del partido y yo no sé cómo lo hice tú me entiendes entonces ahí yo sé que, que las oraciones de quienes me están llevando en ella eh, el gesto de Dios creo que que son clave para yo tener ese tipo de partido cuando yo mismo no puedo jugar. Entiendo que no puedo jugar físicamente. Sí, el amor de madre, mi hermano. ¿Y, ¿y quién te inculcó esa, ese tema de, de practicar tan temprano? O tú lo adquiriste. Yo lo mismo, que... yo empecé. ¿O tuviste a alguien haciéndolo? No, como? yo en ese momento no, no veía a nadie. Porque yo siempre. Yo siempre cuando iba al poli y había mucha gente como que no, no era yo, no entrenaba igual. Sí. Entonces yo siempre, a mí siempre me ha gustado entrenar solo y tener espacio para mí para yo hacer lo que yo quiero y durar el tiempo que yo vaya a durar. ¿Me entiendes? Entonces, a veces yo iba al poli por la mañana, ocho, nueve, y había mucha gente. Entonces a veces no podía ni usar la cancha. Entonces yo digo, me voy temprano, corro y hago lo que voy a hacer. Ya después yo buscaba a cualquier gente que me, que me pasara la pelota y ya ahí yo hacía todo mi entrenamiento. Yo iba al cerro, iba al play de fútbol, iba a la cancha, yo hacía muchas cosas. Tú sabes que eh, cuando inició la LNB este año, los primeros partidos creo que fue metiste 30, 25, 30. Y yo te escribí y le dije, monstruo, tú estás viendo el aro como una piscina. Y tú me, me dijiste, tú lo puedes contar a la gente, que tú te estabas levantando todos los días a tirar el tiro. Sí, yo hacía doble sesiones. Antes, antes de empezar la LNB, yo hacía doble sesiones. Yo entrenaba eh, yo, había, yo tenía una pelota grande que, bueno, no, no era mía, era de Coronado. Y yo llegaba temprano a la cancha y tiraba. ¿Pesaba más esa pelota? No, pesaba menos, okay. pero era más grande. O sea, era más, más difícil para pa, pa que entrara el canato. Yo tiraba 200, 300 tiros metidos con esa pelota. Y ya después, cuando yo cogía la otra, ¿Un cacho? parecía una, una pelotica de béisbol en mi mano. O sea, yo tiraba y, veía, y no era que veía el aro grande, sino que la pelota yo la sentía tan chiquita que sentía que podía entrar tan fácil. Pero ya tú sabes, después que empezó la temporada, los viajes, que esto, que lo otro, el, el físico, y ya entonces ahí se me, se, me había, se me complicaba un poco poder tener la misma rutina. Sí. No, no es lo mismo, ya. Después que había empezado el torneo, ya, ya era súper difícil tener una rutina por los entrenamientos y por los viajes y todo eso. Entonces ahí, como que no había de, no había de descuidado esa parte, pero dejé, dejé de hacer todas las sesiones que estaba haciendo. Rapidito, hay un paréntesis. ¿Qué le pasó a los reales? En una entrevista que te hicimos en la cadena de los titanes, que nos mataron ustedes. No, ¿Por No debieron matarnos a día. ¿Tú ganado Me salía porque yo soy de San Cristóbal. Bueno, también me acabaron muchísimo para hacer esa entrevista por eso es un tema de otro día en esa entrevista nos dijiste a mí y a César Marchena que ustedes tenían todo para ganar pero que probablemente como que las cosas no estaban no sé si había un tema de ego ¿Qué yo, diría, yo diría que sí que había ustedes un tenía, tema tú, ¿tú yo te, diría que había un equipazo sí había un equipazo pero yo diría que que había un tema de ego porque y de química también, tú ¿sabes? tú eh, como se fueron integrando más jugadores, sí. no, nunca pudimos conseguir esa química que necesitábamos porque tampoco habíamos entrenado. Y ya después que inicia un evento, tú sabes que los entrenamientos no son iguales. A veces tú vas a entrenar y es para no, de, pa no dejar de hacer nada, para no dejar pasar el día, claro. para mantener la rutina y... Pero no se consigue química en ese tipo de entrenamiento. Entonces yo diría que también el ego de los jugadores Incluyéndome yo y todo lo que estábamos ahí, como que a veces no nos dejaba fluir. Somos entre ellas, todo esto. Sí, no nos dejaba fluir dentro de la cancha. Y yo creo que eso nos pasó a factura a nosotros. ¿Y nadie dio un paso al frente? ¿Tú que eras un tipo, que eras un líder? Es que se dieron varios pasos al frente, se hicieron muchas reuniones, hablábamos como equipo, pero al final la cosa no mejoraba. Ángel Luis dijo, déjeme todo este problema. Ángel Luis hablaba y todo, pero imagínate, no te puedo decir, hay un culpable. Yo creo que todos somos culpables porque a pesar de, de todo, so, nosotros somos jugadores que. Que jugamos fuera del país, y conocemos el baloncesto, se supone que para nosotros eso tenía que ser fácil, pero no lo fue. Y lamentablemente eh, se reflejó dentro de la cancha. Sí. ¿Tiene planes de jugar con los Reales en la próxima temporada? Si tiene el chance. Depende de dónde, de dónde me encuentre en ese momento. Eh, pero sí, ya, ya recibí la llamada de ellos, eh, lo que fue antes de ayer de que tienen planes de volver con el mismo equipo, o mejor, uh -huh. y, que lo, y que lo quieren hacer de temprano. Entonces, eh, yo tengo que ver dónde voy a estar en ese momento. Y si estoy disponible, pues, yo creo que sí. ¿Se cobra bien el LNB? Se cobra bien. <laughs> Poco te ríe. Yo, me no, no, porque, ¿cómo te digo? ¿25 mil, 30 mil? No, porque hay un hay un límite. ¿O oh, sí? Sí, hay un límite. Oh. O sea, eh, Hay un límite, dímelo de nuevo. Hay un límite. Ok. O sea, yo cobre, yo cobré el límite. ¿Cuánto es el límite? El límite eran como 10 mil dólares, 8 mil dólares, creo. 10 mil. Algo así. Por ahí era. Y pues, yo diría que para, para, para la liga, yo diría que, que está bien. Sí. ¿Cuánto más? ¿Dos meses. Bueno, ¿Ustedes cobraban 15. dos meses si va a las finales. Sí, no, como quiera. No, yo siento oh, que oh, es muy corta todavía oh, la liga. No, este año va a ser más larga, pero no, no. Yo recuerdo que los titanes no fueron a la final y duramos como dos meses, claro que sí. Pero ustedes cobran como quincenal o mensual. Quincenal. Eso es para los chicles. Y le dan dieta también. Como para los chicles. Medio millón pero de pesos trabajo. Pero eso te lo ganas tú en dos días en capital, no me hagas <laughs> hablar. No, no, a ver? no. <laughs> mira, eh, sí, dan la dieta de la comida. la semana, eh, Sí, está bien. Es buena la dieta. Sí, que soy no bien. soy yo el que quiero saber. Tú sabes que el que está viendo ahí, le interesa contar cuánto ajeno. Por ejemplo, ¿cuánto tú ganas en Capitanes? No soy yo, mira, me están escribiendo. Tengo el chayeno aquí. No, en Capitanes yo... Wow, no me lo mire. que paga Julie. ¿Cuánto paga Julie? No sé, creo que son... 42 mil por el. Por el, por el, el, ¿Cuántos meses son? Cinco más? Cinco. 40. Cinco o seis por ahí, algo así. ¿Por entonces casi el mismo promedio de la LNB? No, no, porque también, ese, es el, es el. Es el salario de Gili. Eh, pero hay un bono que okay. lo dan a final. ¿A discreción hay... de cada equipo? ¿Selecciona sí. un jugador o es obligatorio? No, los jugadores que seleccionen. me imagino yo, el equipo. ¿Y tú estás entre esos jugadores? Sí. ¿Y de cuánto el bono? Depende, el bono <laughs> va, va variando. Ok. ¿Cuántos años tienen capitanes? Eh? ¿Yo? Sí. Yo entré a capitanes en el 2018. Tú vas para 5 años. Para jugar la Liga de México cuando yo pertenecía. 29, 20, 1, ok. ¿Tu bono más alto cuál ha sido? Mi bono más alto de. De capitán. Bueno, hubo una temporada que... que yo me gané mucho en bono. Como. 18 mil, algo así. En bono. En bono, porque ese año participaron en, en Liga de las Américas. Y cada vez que íbamos a Liga las Américas y avanzábamos a una siguiente ronda, era un bono. Y más la Liga de México. Bono también. Fuimos a la final. Fue bono. Me llevé MVP, eso en bono yo me llevé mucho. ¿Y qué tú hiciste con esos cuarto? Lo guardé para los mejor. <laughs> Desbloqueame esto, Alberto, ahí que todo me está mal. Yo no quiero hablarte de dinero. Yo no quería hablar de dinero tampoco. Yo no quiero hablarte de dinero, pero es Alberto que quiere saber. Que me dice que era duro jugando, Me dice. Todo el mundo que dice que me dice que era una estrella jugando. Sí. <laughs> Vamos a dejarlo ahí nada más. Manolo. Quédate, quédate ahí. Mira, tu papá siempre yo lo voy para arriba y para abajo contigo también. ¿Con qué tú te llevas mejor, con tu papá o con tu mamá? Con los dos, yo me llevo bien y ese gancho. No, pues tú me puedes preguntar a mí. No, yo me llevo bien con los dos. Yo o... soy una copia de mi papá. Ustedes se parecen mucho. En todo, en todo. ¿Él jugaba que volante? No, él jugaba pelota. ¿Y qué lo que? ¿Nunca firmó ni nada? No. Estuvo a punto, según él. Pero no o, sé. O sea, ¿tú no le crees? Sí, yo le creo. Pero no estuve ahí para verlo. Yo un día le voy a preguntar, ¿por qué te pusieron a tío? Yo quiero saber. Rigoberto, me... yo pensaba, cuando me decían de que Rigoberto no tiene que ser un apodo. Eso como que me da hombre viejo, con una boina, un, un caliche y un batón. Pues, tú eres un niño de que Rigoberto. Yo la verdad no sé por qué, porque. Nadie se llama así en mi familia, ni cerca de no, llamarse así. Ni, entonces, ni, ni, ni te va a confundir nunca en ningún lado. Entonces yo no sé por qué me pusieron ese nombre. Mira, tu papá quiere decirte algo también. Un trabajo exhaustivo, buscando la familia de este hombre. Como tú te moviste, sí. Bueno, mi hermano, mire lo que quiere decirle su querido padre. ¿No se oye? No. Ven, déjame ver. Alberto, no me tire gancho con, con Rigoberto aquí. ¿Me quiere boicotear la cosa? ¿Cuánto? Hola, mi nombre es Eugenio Mendoza, padre de Rigoberto Mendoza y de Márcio Mendoza. Quiero que sepa que siempre le damos apoyo a nuestros hijos donde quiera que juega, o sea nacional o internacionalmente. Siempre estamos en oración, en comunicación con Dios, pidiéndole fortaleza, que lo libre de lesiones, deseándole toda la suerte del mundo, a él y a cada equipo que participa. ¿Qué dice don Eugenio Mendoza? ¿Qué usted tiene que decir a su papá? Ese es ese así de poco hablar. Pero... Una persona con un gran corazón, que yo siempre he sentido el apoyo de él, siempre he sentido que, que ha estado cerca de mí, aún yo no viéndolo. Tú me entiendes, yo sé que él está ahí. Y yo, como te comentaba, que soy una copia de él, yo soy así mismo, yo soy de poco hablar. Pero tú muy bien. Enredado. ¿Tú eres así, enredado? Sí, como él, así, topa adentro. Mi papá es enredadísimo. Mi papá es. El día que mi papá vaya a hacer algo, no, nadie lo va a saber ni al que se lo vaya ese tampoco. <laughs> sobre todo, <laughs> sobre todo. Pero sí, sí, yo me identifico mucho con él porque soy, soy igual que él, entonces eh. tengo eso ahí que no lo puedo cambiar, ¿me entiendes? Ese, al, entonces, final, tú, yo, tú al final un, un yo me siento fuerte. bien sintiendo, sintiéndome que soy igual a tu papá. Igual a él. Claro. Tú tienes un carácter fuerte. Sí, yo me considero que, yo considero que sí. Tú eres complicado, tú eres enredado. Sí. O sea, que a, ah, ¿cómo se llaman Van, tu esposa. Vermelho. Hay que hacerle un estatus entonces. Sí. Pero yo, yo siento como que no, como que yo no cogió como... Tú el, sientes que no, pero que no. así es que se ve de fuera. Lo bueno es que tú lo reconoces. Yo soy sí medio enredadito sí, también. Yo lo reconozco. ¿Y qué tú has hecho para mejorar eso? Nada. <laughs> me siento bien así, Manuel. A usted, que le importa lo que yo he hecho? Bueno, no, no. tú sabes, uno hay cositas que uno quiere ir cambiándola y todo ese tipo de cosas, pero ya con el tiempo que uno va Hombre viejo ya, eh. aprendiendo. No, yo no soy tan viejo. Pero ven acá, tú sabes que, como, como dije, usted entra a Google y usted va a saber todo, dónde metió 20, dónde metió 40, dónde metió 50. Vamos a ahorita de las cosas que le diste a Tongo aquí en, en una final. Sí, que no, no, no quiero que se me olvide esa. Yo no sabía que tú tenías hermana. Yo tengo una hermana. Yo no lo sabía. Sí, de padre y madre, vivo en Boston. Exacto. Yo no sabía dónde tú tenías hermana, para mí eran tú y Maxwell, y ya. O sea, de padre y madre, te estoy, me estoy refiriendo. Uh -huh. Y tú tienes sobrina. Dos sobrinas. ¿Cómo se llaman? Brianna Lee y Laia. Mira a ver si son esas que te quieren decir algo, ella, espérate. We I love how you play. And you're my favorite sí. player and I wish you the best time when you play. ¿Son esas? Son esas dos. ¿Qué, ¿Qué te dijeron ahí? Dame de nuevo. Sí. We love you, Dan. I love how you play. You're my favorite sí. player and I wish you the best time when you play. Su Yo, jugador favorito. Su favorito y que te desea lo mejor y que te aman. Yo, Son muy lindas esas dos niñas, Dios sí. la bendiga. ¿Qué edad tienen? Eh, la grande... No recuerdo la edad. Pero se ve que tiene por lo menos 5 años, ¿verdad? No, tiene más. ¿10? Tiene más. Por ahí tiene que estar 10 o 11. No, la ya es chiquita. La ya tiene 3, creo. Pero yo creo que es la primera vez que te hablas de eso, Rigoberto. Sí. De tu... So por mi madre. Yo no sabía que tenía tenías más hermanos. Sí. ¿Y cómo te llevas con tu hermana? Yo me llevo bien. Bien. Me llevo muy bien con ella y... No te voy a decir que hablamos todos los días, hablamos cuando podemos, claro, pero, pero sí, yo me llevo súper bien con mi hermana. Mi hermano, yo y mis hermanos nos llevamos bien los tres. O sea, no. Y ella habla. Yo tengo un tío que juega en la selección nacional, la, 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 la doneña. Y jugó no, en Israel. Ella, ella ve en lo, y los y le ganó juegos a Alemania. Con... No dice. No, 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 eso no. Pero sí, ella también ve los juegos con mi hermana. Tú sabes que hay una anécdota. Dime si tú la recuerdas, para recreártela, si no, que esto sucedió en Puerto Rico. Una señora loca contigo tenía un hijo con, que no podía caminar y que estaba loca por tirarse una foto del niño contigo porque supuestamente los médicos dijeron como que la admiración de ese niño a tu juego, mental y psicológicamente, lo ayudó en su proceso. ¿Tú te recuerdas de eso? Yo me acuerdo sí del, del niño y todo y, y de ese día de la foto. Yo recuerdo que el niño estaba en una silla rueda. Uh -huh. Y. Y me dijeron que, que querían una foto con el niño. ¿eh? Si yo no o sé, sea, yo no, o sea, no entendía. Me tiré una foto normal como con cualquier otra gente. Y pues vi la reacción de él y todo. Y la verdad fue. Como de gran impacto, ¿tú me entiendes? ¿Tú eras padre en ese momento? No. Por entonces, mira cómo son las cosas de Dios. Te manda un niño con un tema físico, quizá era preparándote los mismos sentimientos para cuando te tocara a ti. Si tú hubiese tocado esa situación ahora, luego de que tú pasaste tu proceso con, tu, con uno de tus niños por autismo, ¿tú crees que tú hubiese actuado diferente? ¿Te hubiese tocado más? Es que a mí me tocó. Cuando yo me enteré luego que, que, el, que el niño tuvo una reacción, que se paró, que hizo cosas que no hacía, o sea, a mí me tocó. Pero tú no eras padre. No, yo no era padre. Yo digo tú cosa. viéndolo ahora desde una óptica de pues, padre y tu experiencia. Yo creo que, yo diría que sí. Que en el mismo momento me toca. No sé, no sé cuál iba a ser mi reacción. No sé lo que yo iba a hacer. Lo que yo podría hacer en ese momento por el niño. ¿Tú sabes quién fue que dijo que.? ¿A quién se le acercaron en ese momento para, para esa foto? ¿Tú no recuerdas no. quién fue? Ah, pues yo sí, yo me recuerdo más que tú. Al señor Saulo Isabel, que estaba en Puerto Rico unos cuantos días. Y, no te ríes, Sí, te sí, bien. yo me acuerdo. No, yo ahora ahora te acordás. Estaba Saulo, estaba Edín también. Exactamente, pero se le acercaron a Saulo. Saulo fue que dijo, no, espérate, yo te consigo esto. Fue muy amable. Y el señor Saulo, que tiene un concepto muy bonito de ti, te quiere muchísimo, te respeta mucho, también tiene unas palabras narrándome esa anécdota. Y con Saulo Isabel. Pero espérate, esa no es. Yo te lo voy a poner de, de mi celular. Porque le pedí un video a Saulo de 50 segundos y me mandó un documental de 7. Entonces, como tú comprenderás, no te lo estoy diciendo, te lo... Como tú comprenderás, yo te lo voy a poner de aquí mejor. Yo vi una sensación extraordinaria con, con Rigoberto, como le llaman el vikingo de República Dominicana. Y es que cuando te, yo, yo vi tres partidos de él allá en, en Puerto Rico. Y cuando terminaban los partidos, hacían fila para que él le firme autógrafo. Cosa que a veces quizás no se sabe aquí en este país. Y yo recuerdo que hubo una señora que cuando me vio con él. Porque él inmediatamente salió del juego, salimos juntos, me llamó a un lado, me dijo, mire señor, yo quiero que Rigoberto, eh, una señora de Puerto Rico, eh, se tire una foto con mi niño y me le filme, porque mi niño tiene situaciones para caminar. Especiales. Especiales, exactamente. Y el seguimiento a Rigoberto, a Vikingo. Ha motivado, según los mismos médicos, para que mi niño camine, porque mi niño es un admirador de. Yo hablé con Vikingo y lo calvó. una Vikingo, más que un jugador, porque el país puede tener jugadores quizás con, con, con habilidades o con condiciones, como tú le quieras llamar, mejor que, que Rigoberto que Vikingo. Pero carisma, como tiene ese jugador, y humildad real. No, no hay en el país. Y es un orgullo de San Cristóbal y es un orgullo de la República Dominicana. Mira, ahora mismo en, en, en México, que él fue campeón con su equipo. Saulo, aparte de todo, es mi psicólogo. Saulo me llama de madrugada, temprano. Eh, vi el juego, tu equipo no está haciendo esto, tú no estás haciendo esto, tú no estás haciendo lo otro y yo me pongo a analizar y al final tengo que darle la razón Saulo Saulo como si fuera un padre para mí yo por eso le agradezco tanto a ellos más por Saulo me puse esa camiseta de taller de los buitres y siempre va siempre va a ser siempre va, va a tener mi respeto tú me entiendes porque aparte de todo es un gran ser humano eh, y, y un gran un gran conocedor del juego, del negocio y de todo. Y los consejos de él nunca están de más. Entonces, eh, yo me siento súper bien de tener esa amistad con él. Y aparte de todo, quererlo como un padre. Entonces, uh -huh. para mí, Saulo ha sido parte fundamental también en lo que es mi carrera. Dicen que, que una foto eh, habla más que mil palabras. Yo te voy a enseñar una foto y tú me dices lo primero que te llega a la mente de esa foto en específico. Esa, esa solamente. <laughs> ¿Qué te llega a la mente viendo esa foto? <laughs> Toda todo la carpeta que había ese muchacho en ese momento. <laughs> ese es Jaden. Él nació primero. Él fue el que nació primero y él más chiquito. De tamaño. De tamaño. Y ese, ese fue el, el primer día de nacimiento. De... No. Ya eso fue varios días. Uf, yo creo que ya. ¿Es el que se parece a ti? Sí, es el que se parece a mí. Jualito. Ya Hasta tenía el tiempo y ya estaba aquí. Y eso fue el, eso fue la, toda esa foto fue en la pandemia yo creo. Y esa foto. Ese Jacob. Es verdad que se parece más a su mamá. Sí, así? se parece más a su mamá. Y te, te das cuenta que las caritas son diferentes. Sí, es verdad. Jaco siempre ha sido como el, en ese momento como el, el, el que todo el mundo lo quería cargar, que porque era más tranquilo no sí. lloraba, él era más bebía leche y se dormía, y Jaden era el que más carpetalaba se dormía a la, la, la a la una, dos de la mañana en plena pandemia, yo ahí viendo televisión y me siéndolo y los, ya todo el mundo durmiendo <laughs> hasta que después se voltearon los papeles y Jaden dijo ahora me toca a mí Ay, 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 ay. Y esa foto. No, yo considero esa foto, señores. Ese sí fue el día que yo nacieron. Ese día yo estaba ahí con ellos. ¿Qué ay, tú sí. sentiste viendo a tu esposa, a tus dos hijos, tus primeros dos hijos? Eh, bueno, yo me, yo me sentía bien, yo estaba emocionado con el nacimiento de ellos, tú sabes, yo estaba que yo ya era yo que quería tenerlo así, y yo lo agarré, duré mucho con ellos cargado, viéndolo, pensando en, en la vida, en qué, qué me va qué me va a tocar a mi ahora después de, después de esto. ¿La pagaré, dijiste? Hola. Todo, yo pensé todo. En ese momento yo estaba, yo recuerdo que estaba jugando con capitanes, pero estaba lesionado y me di el permiso para pa irme un par de días por el nacimiento. Y estuve, tuve como dos semanas, creo. Y nada, eso, eso fue, eso fueron, esas dos semanas fueron. Excelentes. Sí, me sirvieron mucho, aparte de recuperarme, también de motivación, de volver con, con más energía y, y de volver con, con hambre de nuevo a jugar. Claro. Porque a veces uno necesita ese descanso. Sí, sí, claro que sí. Y ya para cerrar el tema de, de la familia, yo no puedo entrevistarte sin enseñarte. A tu tesoro, por la por lo que tú juegas todos los días. Déjame ver si tú lo reconoces. Espérate. Jaden, di yo, papá, te yo, amo. Yo. Di papá, te amo. Me amo, bobo. Tírale un beso, a papá. No. Pero sin el bobo. No. Y tú, Jacob, dile, hola, papá. No. Hola. No, no quieres. Pues mándale otro beso a papá. Otro beso a papá. Jaden siempre ahí como... Estaba quillado Jaden Como ahí. que como así, como que tiene esa... ¿A quién salió? Esa habilidad de hacer, de hacer la cosa sin querer hacer. Él ¿no se rió. Él, él se rió, tiró el beso y dijo lo que dijo, sí, pero, pero con la cara encojonada. ¿no <laughs> como que no quería hacerlo. Pero ese Jaden, yo digo que Jaden salió a mí. Jaden, yo soy una copia papi y Jaden una copia mía. En todo, en el físico, en todo. ¿Vas enredadito, Jaden? Sí, enredado desde que nació. ¿Y por qué yo siento que tú me dices que tú eres enredado con orgullo? ¿Por qué? Porque con realidad, orgullo sí, soy enredado. Sí, yo soy... Saludos, Rigoberto Mendoza, enredado. No, 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 tampoco, tampoco, esa, tampoco esa es mi carta de presentación. Sí. No, o sea, por... la gente que se dé cuenta, porque se dé cuenta. Yo te lo estoy diciendo porque imagínate. No, yo no creo que tú eres enredado. Y para mí, tú lo que eres un tipo... Muy frontal. Sigue te engañando. Tú eres un tipo muy frontal para mí. Que tú no maquillas la cosa. Puede ser. Por ejemplo, yo creo que soy así y por eso yo no te veo a ti como que tú eres un tipo de que... Eh, tú sabes quién es así mismo también, Adalberto. Y para mí eso no es enredado. Es que te ahorra tiempo la gente así. Sí, pero también. También. Te ahorra pero tiempo. también es que también yo, yo soy enredado porque soy así. Pero tampoco soy muy comunicativo. porque que, Bueno, y, pues tú me tienes engañado, bro. No, porque, porque cuando se trata de, de hablar, de, de entrevistas y cosas así, y de hablar un tema en específico, yo puedo debatir, yo puedo hablar contigo. Chilling, pero entre tú y yo hay una mitad y hay una confianza. Sí, claro. Ahora, si yo no te conociera, yo no, yo no voy a empezar un diálogo contigo y durar tres horas hablando. Y yo. eso no quiere decir que tú seas enredado, que no tienes la confianza. Pero también soy que soy poco comunicativo y que a veces yo pienso en una cosa o yo sé algo y yo no lo comunico. Yo me quedo con eso. Y actúo yo de, de. ¿Cuál es la fanaticada, aparte de San Cristóbal, de República Dominicana, que tú sientes que más amor te ha dado en tu carrera internacional? Qué bueno. Es que donde yo, donde yo llego, yo siempre como que conecto con la fanaticada. Y ellos como que se ponen. Siempre me demuestran ese mismo amor, ese cariño. Pero yo te puedo decir que en Puerto Rico, con Aguada, yo conecté mucho con Capitán en Ciudad de México. tuvo una buena y tengo una buena conexión todavía. Yo creo que está interesado. pero en aguada. Tú tuviste un episodio que yo no sé si la gente lo sabe o lo recuerda. ¿Tú crees en el karma? ¿Tú crees en eso? En que lo malo que tú haces se te devuelve. Sí, yo creo que Dios no se queda con esa, No ¿verdad? se queda con eso. Tú estabas con Aguada, con los santeros Sí, líder de puntos, el equipo en primer lugar, pero a Edicación tú no le gustaba y tú con un contrato garantizado te mandaron a cambiar, sí o no? Sí, me cambiaron y o sea me lo dejaron saber un mismo día que había juego, yo no yo fue todo fue muy raro no sé. Hubo, yo me enteré yo por una página dominicana. ¿Cómo? Que yo vi, yo entré a Instagram, iba a desayunar y... Oh, me le pidieron Y veo que anunciaron un jugador y yo dije, bueno, pues... Le, me acerqué, tomé el acercamiento a, a algunos directivos que tampoco sabían, uno no sabía que, se ve, que había sucedido eso. Y ya después tuve una reunión y me explicaron. ¿Y cuál fue la razón? No, que iban a traer otro jugador. ¿Tú dieras de punto el equipo en primer lugar? Sí, que iban a llevar a otro jugador, que me iban a cambiar, porque querían que yo perteneciera, que me siguiera ahí en el equipo. Y ese tipo de cosas, pero... Pero luego de eso, escúchame, tú fuiste a Argentina con estudiantes. Tú tuviste una experiencia ahí personal un poco incómoda. ¿Cuál fue?